semana anterior pasó dos veces de la temblor. Ahorita, uno en la semana, uno en la noche de Shabbat. Entonces la pregunta es, si puede decir dos veces brajá o solamente una vez. La segunda es, ¿qué brajá está diciendo? Entonces es así. En el Shulchan Aruch, בסימן רש כף זין, סעיף א', כן? אסקריטו, על רעידת הארץ. אין הבריאו דיסא תמלור רעידת הארץ. כברכה ניתא דיסיר, דיסא על כל אחד מאלו, כדא אונו דלוס כאלה דאו לליסטה, ברקים, רעמים, היא רעידת הארץ. דיסא לברכה אס, ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, עושה מעשה בראשית. סייל קרל פודד איסיר, נודוס, או אסטה או אסטה, ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, שכוחו וגבורתו מלא עולם. חורית על הפגונת אס, קטן הכבר עושה מעשה בראשית, קונטב לא. בורא עולם לא קורא עוד תמלור אין הסייסדיאס, פורקי דיסא עושה מעשה בראשית, שכוחו גבורתו מלא עולם, אז קורקטו, אבל עושה מעשה בראשית כתן הכבר. איתונסס, אין איוב, בפרק קבע באיוב אסקריטו, עמודי שמיים ירופפו ויתמהו מגערתו. ככה דיסיר, de cuando era la creación del mundo, era como temblor, ve a Kadosh Baruj Hu hizo de estable, de estar, de no mueve. Por este motivo, este pasuk está correcto. O sea, más evidente está correcto decirlo. Ahorita la pregunta es, ¿qué es la costumbre de la halajá de este asunto? Entonces, Kaf HaChaim dijo, en el mismo lugar, de este barajot, decir sin Shem Malchut. Pero ahorita todos, casi la mayoría de los poskim de la época, dijeron de Barajá, sin Shem Malchut no considera Barajá. Entonces la mayoría dijeron de es decir la Barajá con Shem Malchut. Pero él puede escoger, como dijimos, o Sema Sebeshit, o Shekho Gburato Maleola. Ahorita la pregunta es, si una persona vio una persona debió cosa interesante como elefante. Entonces hay alajá, necesita decir sobre elefante una verajá, que es Meshane Abriot. Ahorita la pregunta es, ¿cuántas veces puede decir esta braja? Hay discusión. Algunos dicen de una vez en la vida. Algunos dicen de cada mes puede repetir la braja. ¿Má? Sí, seguro. De cada vez. Ahorita, una persona debe ver el mar, océanos. La braja es, o sea, llama gadol. Si no vio 30 días, otra vez, o sea, llama gadol. Uno debió otro mar, llama Tijón, el mar de Israel. ¿Cómo dice? Osema Severeshit. Otra 30 días, otra vez Osema Severeshit. Esta pregunta es, ¿en temblor necesita 30 días o no necesita 30 días? Aunque pase la tormenta. Entre un temblor hace otro temblor, ¿necesita 30 días o no? Aunque sea como de este caso, pasó dos días, puede decir la halajá. O como Reamim. Entonces, la halajá de temblor trajo a Shulchan Aruch junto en el paquete de qué? De Berakim, de Reamim. ¿Qué quiere decir Berakim? De hay. De lámparas. De truenos. O. No, Berakim no es truenos. De lámparas. Truenos es Reamim. Este, bueno, este al halajá todo sabe, puede decirlo cada día. No hay ningún problema, puede decirlo cada día. Entonces también temblor no necesita
30 días, si hay como este caso de una semana, era dos temblores, necesita decir dos veces la veraja. ¿Hay que decir la veraja cuando se está temblando o se puede, pasar un ratito? Cerca, toque de dibu. Si pasó, pasó. Pero cuando está temblando, de veruja está, siempre jolamos, se más se veruja. Y mismo día una si vez. Si tiene tiempo, se coge la toma de ola. Mismo día una vez. Aunque sea mismo día. Ah, dos veces. Dos veces. También sobre Brakim Rahamim, el mismo día, dos veces. Pero es otra tormenta. ¿Ma? Es de Sahara. Si no es un fuego. El temblor es temblor. No tiene que ver con la réplica. Pero es de Imshech, בדרך כלל. איך Imshech? זה נגיד מתחיל בשבע, אחר כך שש וחצי ואחר כך חמש, וזה הולך ויורד. הרעידות אדמה, בגלל שזה המשך של אותו, ככה... אבל בסיום דיה תמיין המשך? כן. בדוס דיה תמיין המשך? כן. זו בסטודיאל התמה, זה קורקט או לא? אני לא מוטו קומסידו. אבל מה מוסבר? זה מה מאוד שקר, לא הפרובלמה. זה מה שקר, סיפודי דסיר, דה אסל ביסמו, לא נס פיסו. אבל איתה, אי פרסונס, אי פרסונס, דחירון, דה אלו בירון אל הליברו, דה חזון הבדיה, הלכות שבת, דה אונה מוכר כדיולוס, וסטיין הוספיטל, איזה, לספוסו בפרדר כל בלס אל מחיקו, אין הקאסה, ואיזה, אין ההוספיטל, מנטס דה פרנדר, לקציסידד, ללוס, איזה מדיסיר, להדיק נר של שבת, ו... ופרנדר. אותו תחילו, אבל סואמנט לקציסידד, נועס בלס, כדיפרנציה, בלס, נו בלס, כדיפרנציה. איזה סרלוס, סרלוס, הרבה להדיחו כפועדה לברך. Si uno quiere apoyar Jambadia, seguro que tiene columna del más fuerte que hay. Aval, si uno no quiere, o tiene otras opiniones en la cabeza de él, tenemos una forma como salir. ¿Qué es? Hay luz antes. Si hay luz antes, no tiene obligación de apagar y aprender. Si no, hay luz. Aprender velas de Shabbat es prender para tener luz. Si hay luz, luz, hay luz que puede hacer. Entonces, en este caso, prenderlo antes, hay luz en la cuarto, entonces no hay problema. No necesita obligación de apagar y aprender. ¿Vieron bien? Es esa forma de uno de no quiere entrar en la duda de la veraja en este caso. Ahorita el último alajá. Hay personas que tienen en la casa una así, redondo de metal, para tocar con este a la puerta. ¿Conoce usted, Hamsmek, este asunto? ¿Lo conoce? ¿Es como campana? Como campana. No, no es campana. No campana. No campana, es la... Tiene como un metal. Uno metal de hacerlo así. Se pega así. Sí, sí, muy bueno. Ahorita la pregunta es si puede hacerlo en Shabbat o no. Que sea un poquito apoyo que puede hacerlo, pero en el libro de nosotros, a nuevo, está escrito que no. Según el Shulchan Aruch, no hacerlo. Entonces, la persona que necesita hacer, si hay fuerza mayor, no puede entrar a casa, Haz v'Shalom, cuando está tefilá de la Netz. Entonces, ¿qué necesita hacer? Puede hacerlo con Shinui, con una forma de cambio. Aval, normalmente está... es prohibido de usarlo esta forma de tocar. Es el motivo porque hay motivo, es motivo fácil para entender. Entonces, lo voy a repetir, el Hatzila no, si no va, nadie no va a abrir la puerta, puede hacerlo con Shinui, puede pasar.